¿Cómo estás, Pamela? Hoy a las 5 de la mañana la SUNAT ingresó a ese espacio, al casino del conocido Hotel en Los Delfines, para llevar a cabo una intervención a cargo, en realidad, con motivo de la cobranza coactiva de más de 2 millones de soles. Deuda que tendría el conocido casino desde hace aproximadamente 2 años. Y lo que han hecho en realidad es recabar dinero de lo que sería en la caja de esta conocida casa de juegos, más no bienes, más no máquinas. No se han podido retirar ese tipo de bienes del casino. A estas horas podemos observar la protección de agentes de la policía y ya están ubicados frente a la puerta principal del casino también estos anuncios de embargo por cobranza coactiva. Vamos a conversar ahora con el señor Álvaro Montesinos, quien es representante de la SUNAT, para que nos dé mayores detalles sobre este embargo. Buenos días, señor. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Perú. Gracias. Muy buenos días. Explícanos, por favor, ¿en qué marco se ha llevado a cabo este embargo? Bueno, la Administración Tributaria, dentro de sus facultades, tiene la de cobranza coactiva, conforme a lo previsto en el Código Tributario. Dentro de ese marco normativo, el ejecutor coactivo de la SUNAT, quien ejerce las acciones de cobranza, ha decidido, en base a la información, los antecedentes de este contribuyente, adoptar una medida cautelar genérica a efectos de afectar los ingresos del casino. ¿Cuándo estaba la deuda? ¿Se habla de un espacio de 2 años? Así es, la deuda que estamos en este momento ejecutando corresponde a los años 2015 y 2014. Y quería precisarle que el monto de la deuda es de 1.700.000 soles aproximadamente. Ahora, es en realidad embargo, no es que se clausure este local y nada por eso. No, en absoluto. Las acciones de la Administración Tributaria en este extremo se refieren solamente a afectar los ingresos del casino. Nada más. ¿Van a seguir con el cobro? ¿Con esto ya queda finalizada o saldada la deuda? Eso dependerá del monto que nos podamos afectar. Si es que el monto que afectemos en esta oportunidad no sirve para cubrir la totalidad de la deuda, entonces el ejecutor coactivo evaluará la situación, los antecedentes, la información con la que contemos, a efecto de poder adoptar otras medidas dentro del marco que establece el Código Tributario. Este embargo solamente implica la intervención en el casino, no otros espacios del hotel. Solamente el casino. Ahora, ¿se tiene en cuenta también otro tipo de cierres o en todo caso embargos a locales similares acá en la capital o por lo menos en San Isidro, Miraflores? Bueno, en este momento solamente estamos abocados a la intervención en este casino y la Administración Tributaria, dentro del marco de sus facultades, interviene a todos los deudores tributarios con cobranza coactiva, de acuerdo, como le vuelvo a decir, a sus facultades. Muchas gracias, señor Montesinos. Bien, a estas horas podemos observar que continúa personal de la policía en la puerta del casino, el hotel Los Delfines. En cuanto a otras áreas del hotel, podemos ver que todo se desarrolla con normalidad. La puerta principal está, digamos, abierta, hay personal de seguridad también, están ingresando los huéspedes y lo que indican es que en breve se va a reanudar el trabajo aquí en la conocida sala de juegos. Bien, muy bien, Diana, 2 millones de soles no es poca cosa, así que a pagar, ¿no? Porque si a los pequeños nos ajustan, pues a los grandotes hay que ajustarlo más también. Muchísimas gracias. 7:50